Hola. Bienvenidos a este vídeo. Hoy veremos cómo fusionar audio y vídeo sin perder calidad. Concretamente veremos las tres que yo conozco. Sé alguna más, pero es más complicada. Por supuesto, todas estas herramientas para fusionar vídeo y audio son gratis. Vamos ya a combinar vídeos con la primera opción. Se llama Format Factory. La buscamos en Google. Fíjese que sea la web original para asegurarte que no te meten virus y de que tiene la última versión. Ya la hemos visto en este canal en otras ocasiones, ya que no solo sirve para unir vídeos con audios. Es una auténtica navaja suiza. Bueno, me dejo de cháchara. Te voy a guiar en la instalación ya que tiene algunas peculiaridades. Tú instala normal, que yo te aviso de lo reseñable. No te preocupes que para Windows casi todo es dañino. Te lo digo por experiencia. Este programa lo único que tiene es que en el proceso de instalación tienes que estar al loro para que no te cuelen otros programas. No le puedes dar todo a Next como si no hubiera un mañana. Esa es la peculiaridad de la instalación. Si te fías, pues, descargar. Ven, aquí está lo que os decía. Este es programa que no queremos, en principio. Desmarca la casilla. Y otro igual, aquí hay que declinar. Luego le damos aceptar. ¿Perdón? Perdón, declina este también. Tenga en cuenta que estas técnicas guarreras de colarte programas puede cambiar de un día para otro. Yo solo le pido que se vaya fijando. Nada más. Ahora nos pide permiso para recopilar nuestra IP, y a cambio nos da algunas funciones extras. En cualquier caso, se puede activar o desactivar después. Para combinar vídeo con audio no es necesario. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Ya abrimos nuestro nuevo software y vamos a ir a la opción que nos permite nuestro cometido. Fusionar vídeos y multiplexar. Mira cómo agrego un vídeo y un audio, se puede arrastrando o seleccionando. Mientras lo hago, como soy mujer y puedo hacer dos cosas a la vez, le animo a que pregunte cualquier duda ya que este software tiene muchas opciones y si lo comento todo estamos hasta mañana. Voy a ir a la forma básica unir vídeos que será la que le interese a la mayoría. Ven que ya tengo mi audio y mi vídeo en cada pestaña. Aprovechen para un ajuste de volumen si quieren. Apto seguido vamos a una cosa muy importante si no quieren perder calidad en el vídeo ni tampoco tiempo. Vamos a ir a ajustar salida. Seleccionamos CAP y Stream. Así no recodifica el vídeo y mantenemos la calidad. Si queremos cambiar algo más lo hacemos y cliquen en aceptar. Ya casi estamos. Le damos a iniciar para comenzar la fusión. Bueno. Como han visto, en un principio me dio error. Lo pude solucionar dejando volumen del audio en 100. Bien. Ya podemos localizar nuestro archivo de salida fácilmente con el botón de la carpeta. O reproducirlo directamente con el botón del play. Vamos a comprobar que tiene la misma calidad. Compararemos con el programa MediaInfo, mi preferido para estas labores. Varía en un kilobyte, eso es nada. Es la misma calidad. ¿Qué os pareció? Bien, pues vamos con otra alternativa para mezclar el vídeo con el audio. Ahora veremos Mtolnix. Esta es su web oficial. Entramos a Download. Buscamos nuestro sistema operativo. En mi caso, Windows. Le damos a este enlace que nos lleva ya a la web de descarga. También pueden encontrar este software en la Microsoft Store. Yo tengo, como todo Dios, ya 64 bits y no lo quiero comprimido, por lo tanto escogeré este. Es probable que salte otra vez la ventana pesada de Microsoft Windows diciendo que puede ser dañino,
ni caso he. Este programa es de código abierto y tiene ya una merecida reputación para tanta tontería. No hace falta comentar la instalación, pues no tiene ningún misterio ni virus ni te intentan colar programas. Ahora voy ya a arrastrar mis archivos. Primero el de vídeo. Desmarcaré la pista de audio que venía con este vídeo para dejar solo el audio que tengo suelto. Por cierto, ahora me acabo de acordar que no lo dije con el programa anterior esto mismo. Para no liar un cacao de sonido si utilizamos ese, veamos muy rápidamente cómo mutear. Nada es ir a opción, dentro de la pestaña del vídeo, clic en el altavoz y aceptar. Ya de vuelta en KV Tool, arrastramos el audio pendiente. Es importante que esté marcada la opción de añadir como nuevos archivos de origen a la configuración de multiplexado actual. Le damos a aceptar. Si te lías con saber qué audio es el del vídeo y el que estaba suelto, guíate por los colores, por ejemplo aquí el verde pertenece al mismo archivo. Por cierto, perdón por el tuteo y esta confianza que me he cogido. Sorry. Finalizamos la fusión con el botón de iniciar. Esta vez no vamos a comparar la calidad, seguro que creen en mí y la prueba de que no recodifica es que la combinación es inmediata. La única pega de este programa es que exporta solo con el contenedor MKV. Bueno, a por la tercera. Tenemos que buscar a Videmux. Entramos a la página sourcefonge.net, es la más segura. Descargamos e instalamos. No hace falta comentar. Es muy fácil y sin sorpresas. Una vez abierto. Vamos a archivo y cargamos el vídeo. También puede ser arrastrando. Cuando tengas el vídeo metido en este software, ve a la sección de audio y selecciona pista de audio. Quita la que viene y carga la que tenemos suelta. La pega de este programa es que a veces da problemas el audio dependiendo del formato del mismo. Si no te da pegas, clic en aceptar y si no te deja, puedes probar a convertir el audio a un formato más común como MP3. Ahora sí, no se preocupen que el vídeo no cambiará de formato, ni perderá la más mínima calidad ni nada. Puedes aprovechar para recortar el vídeo, borrar alguna parte, o anexar otro vídeo. Elige formato de salida si quieres pasar a otro contenedor. Es el contenedor, el códec de vídeo seguirá siendo el mismo, ¿eh? Bueno, ya finalizamos en guardar. Espero que os sirva y haberme ganado un buen, me gusta, y comentario enorme. En cualquier caso agradezco su visita. Que tengan un buen día, un beso.